Buenos días, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más referente a lo que es química. Hoy día vamos a ver el tema referente a lo que es carbono, es el átomo de carbono. A ver, el tema en sí está dividido en dos clases, ¿ya? Hoy día yo lo que voy a hacer, voy a compartir pantalla de la separata que ustedes tienen. A ver, un ratito, chicos, por favor, voy a compartir. Voy a compartir, compartir. Está. A ver. Para que puedan quedar claro y no haya dudas de lo que se está haciendo. ¿Ya, chicos? Miren acá todos, por favor. Atentos acá. En sí el tema está compuesto por dos, por carbono, tema de carbono 1, tema de carbono 2. ¿De acuerdo? Un ratito, creo que están entrando. No. Un ratito, vamos a esperar a que entren todos, ya chicos. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Ahora sí vamos a comenzar, ya creo que están la mayoría. Bien, comienzo a compartir lo que les dije un inicio. En la separata que ustedes tienen ahí, que ya lo habrán impreso algunos, o si no, hazlo, ¿de acuerdo? Ahí dice el tema lo que es el carbono, carbono 1, ¿ya? Acá tengo algunos ejercicios que voy a hacer. En total, acá yo he puesto en cantidad como unos 20 ejercicios, ¿cierto? Si el que lo ha visto dirá, profesor, hay unos 20 por lo menos ejercicios que usted ha hecho. Ya. Ok. 16. Yo voy a hacer 10 contigo. 6 lo vas a hacer tú. ¿De acuerdo? Bien. Pero quiero que estés atento a la clase porque el átomo 1 en realidad debería ser dos clases, como dije un inicio, pero lo vamos a hacer en uno. Se dice dos porque es como una continuación. Pues la contención la vas a hacer tú, ¿de acuerdo? Y voy a dejar un trabajo referente a ello, un trabajo audiovisual. ¿Cuál es audiovisual? Que tú vas a escoger de los seis ejercicios que van a quedar, tú vas a escoger uno. Pero si por ahí me encuentras, voy a ver acá, las seis, hay 17 ejercicios en total, ¿ya? Quiero ver una cosa. Obviamente que la número 15 no la vas a tocar porque la 15 ya está resuelta. Si no, 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 no se te ocurra decir, pues voy a hacer la 15 cuando la 15 ya está resuelta. Ya, como yo voy hasta la 10, ¿de acuerdo? Ya, vas a tener libre la 11, libre la 12, la 13, la 14, ¿ya? La 14, la 15 ya no, porque dije la 15 ya está resuelta. La 16 libre, la 17 libre y la 18 libre. ¿De acuerdo? Esa vas a tener libre. Pero obviamente que la número 15 no, porque la 15 ya está resuelta. Entonces, tú vas a escoger un ejercicio cualquiera, el que tú desees, el que tú quieras. Ya, escúchame lo que te voy a decir. No es necesario que salgas tu rostro, no es necesario. Quiero escuchar tu voz tuya, quiero escucharte. Tú vas a enviarme un video en la cual tú me expliques un ejercicio. Quiero escucharte. ¿Ya? No es necesario, voy a repetir, que salga tu rostro. Solamente quiero que se escuche tu voz y que tú me expliques y que la explicación sea correcta. ¿De acuerdo? ¿Ok? Algo sencillo y rápido.
¿Ya? Hoy voy a explicar ya muchos ejercicios, yo ya lo he hecho a mano, por eso van a ver un poco mi letra, van a ver mi letra, espero que entiendan mi letra, porque yo lo he hecho, he utilizado hasta colores para que ustedes lo puedan diferenciar. Quiero que estén atentos. Repito, voy a hacer solamente de la 1 hasta la 10. ¿Qué quiere decir? La número 1 ya no, porque la número 1 ya está en sí, resuelta. Estoy mencionando la 2, la 3, la 4, la 5 ya no, porque ya está resuelta. La 6, ¿ya? La número 6, la número 7, la número 8, la 8 ya no, porque está resuelta. Y 9 y 10, que la vamos a trabajar hoy día tú conmigo, la 9 y 10, ¿ya? Por eso quiero que estés atento, porque la 9 y 10 es nota para ti, ¿ya? La número 3 no la vamos a resolver porque en la 3 ha habido un error. Han mandado la pregunta, pero no está el gráfico, ¿ya? Y te lo voy a demostrar por qué. Pues es bueno que cuando tú imprimas, revisa siempre lo que se te manda, ¿ya? Mira, la 3 dice, identifica el número de carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios en el siguiente hidrocarburo. ¿Cuál hidrocarburo? No me has dado gráfico. Entonces, la 3 no la vas a encontrar ahí, ¿ya? La 3 está mal presentada, ¿ya? Porque falta gráfico. Bien, entonces ya quedando claro ese punto, comencemos entonces con la presentación. Lo he hecho en otro documento que también terminado te lo voy a enviar, ¿ya? Quiero que estés atento porque la número 9 que está acá presentada y la número 10 tú la vas a hacer. Yo ahorita voy a hacer la siguiente. Como repito, ya muchas de ellas están hechas, ya están presentadas, como el caso de acá, voy a tratar de achicar. Disculpen mi letra, disculpen mi letra, ¿ya? No todo, la mayoría de los que sabemos ciencias en letras somos pésimos, disculpen. ¿Ya? Espero que se entienda. A ver, chicos, vamos a ver lo que dice la número 3, o número 2, perdón, dice, determina el número de carbones primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios, dando el compuesto orgánico. Ahí tenemos lo que es una cadena, tenemos que verlo. Eso. A ver su audio, chicas. Traga. Se tiene que acabar de acá los dos. Una, dos, escuchar más. Por favor, un poquito más cuidado con su audio, por favor. Determina el número de carbones primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios dando el átomo compuesto. A ver, cuando hablamos de un primario es que tiene un solo átomo de carbón. ¿Ya? Terciario tiene tres, cuaternario tiene cuatro. O sea, ya eso por básico ya tienes que saberte por teoría. Veamos acá. Miren lo que he hecho acá. Voy a agrandar un poco la imagen. Ahí está. Bien, ahí está. Miren, acá yo lo he hecho de la siguiente manera. Mira acá. Listo, ahora sí, creo que ya se ve. Ya, muy bien. El dibujo o la imagen he pasado yo en lapicero. Si tú te das cuenta, ahí tengo lo que es la simulación de S, C y T y P, ¿ya? Para que tú puedas diferenciar. Y al costado, date cuenta de lo que yo he hecho. Primario, tienes que identificar lo que es CH3. Mira, cuando tú encuentras CH3, tú ya sabes cuánto hay. Vamos con el CH3 primario. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Hasta los 5. Primarios tengo 5. ¿Hasta ahí está claro, chicos? Por favor, mándenme un sí, un no. Ok, muy bien, Roberto. El resto, por favor, también quiero escucharlos, por favor, chicos. Quiero escucharlos, ¿no? Sí. Yo, no, no, si estuviera en presencial, yo te vería tu cara o te preguntaría, oye, ¿has quedado claro? Quiero que me digan, por favor, ¿ya? Vamos con el secundario. En el secundario ya no es CH3, sino es CH2. En el cuaternario, perdón, en el secundario. Entonces, en el secundario, CH2, ya me voy de frente al secundario, solamente tengo uno, nada, ya no tengo más. Uno. Terciario, solamente tengo en el terciario CH. ¿Cuántos tendré terciario? Uno, también uno, el único. Y cuaternario, tan solo es C. C nada más, C sola.
También tengo uno nada más. Entonces, mi alternativa sería 5-1-1-1. Entonces, si sí, mi respuesta yo colocaría, sabiendo que es 5-1-1-1, ¿de acuerdo? Voy a marcar, es 5, la primera, acá está. 5-1-1-1. Hasta allí, ¿está claro? Quiero escucharlos, por favor, chicos. Digan sí, digan no, profesor nos mareó. Me dio un dolor de cabeza, chucaque, hable. A ver, voy a preguntar, a ver, yo voy a preguntar, ya que no me quieren contestar ni escribir, yo voy a preguntar. Angelí Saldaña, ¿quedó claro? Sí. Ok. A ver, Angelí, te voy a hacer una pregunta, Angelí. A ver, no te voy a presentar esto. Dime, el cuaternario. ¿Cómo es su símbolo del cuaternario? Saldaña. Eduardo Rojas, ¿cuál es el símbolo del cuaternario? La C. Muy bien, Eduardo. Kiara Sandoval. Buenos días, Kiara. Kiari Ana Sol Sandoval. Buenos días. ¿Me escuchas, hija? Rosa, buenos días. Buenos días, Rosa. Rosa, consulta, Rosa. ¿Cuál es el símbolo del secundario? ¿Cuál es el símbolo del secundario? Muy bien, excelente. Tengamos claro ya. Muy bien, vamos con el siguiente, la número dos. Que tengo, perdón, número 4, porque la 3, repito, no la estoy presentando porque no tiene esta imagen de acá, no hay. Ya, chicos, por favor. Señala secuencialmente el número de carbones terciarios, primarios, secundarios para el compuesto. Ahí tiene el compuesto. Acá lo he completado un ratito. Un ratito. A ver, ¿alguien quiere participar? Porque me levantó la mano. ¿Quién ha sido? Nadie, ¿no? Ya, muy bien, chicos. Vamos a ver acá. Retomando de nuevo. Mira, lo he hecho de otra manera. Lo he hecho de otra manera. Lo he hecho de otra manera para que te des cuenta que lo he hecho de otra manera. Recordando siempre, por favor. Y esto te lo voy a poner. Ya, voy a hacer esto. Ya, voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Por ti nada más y tan solamente por ti. Porque me caes bien. A pesar que no me contestas, no importa, no me contestes. Yo te sigo queriendo. Muy bien, ok. A ver, a ver, a ver, voy a ser bueno contigo. Secundaria 2. Te lo voy a colocar en tu WhatsApp del grupo. Te lo estoy enviando. Mira, te lo estoy enviando, así que si no lo has visto, ve tu WhatsApp, por favor, para que quede claro. ¿Lo recibieron? Sí, ¿no? Muy bien, chicos. A ver, un ratito, chicos. Un ratito que se me... ¿Cuál era? Y ahora sí, acá. Te lo he enviado ahorita. Velo bien, fíjate bien y guíate ahí. ¿Por qué quiero que te fijes bien a ese detalle? ¿Por qué quiero que lo tengas presente ahí? Porque eso nunca cambia. Tú y yo nos morimos. Los que están atrás tuyo lo van a volver a ver y eso nunca cambia. Primarios SH3, secundarios CH2, terciarios CH y cuaternario EC. Nada más. Es decir, no te hagas bolas, no te hagas más líos, no te pelees con química. Química no tiene la culpa que hayan aparecido químicos, ¿no? Y que hayan hecho todo ese desarrollo. Veamos con los terciarios. ¿Por qué hay cuatro? Porque en terciario es CH. 1, 2, 3, 4. ¿Hay más? Ya no hay. Vamos con los primarios, que es CH3.
Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y tengo los secundarios, que es en este caso tan solo CH2. Tengo 1 y 2. Es 4, 6, 2. Entonces, profesor, si es 4, 6, 2, ¿cuál sería mi respuesta? ¿Habrá respuesta? No hay respuesta. Quiere decir que acá han puesto más sus alternativas. Acá la alternativa correcta la voy a poner acá. Voy a poner acá en este cuadrito. Sería entonces 4, 6, 2. 4, 6, 2. Listo. Ya, estas respuestas no son las correctas entonces, chicos. Ya, un ratito, por favor. Vamos a ponerla acá. Listo, acá, listo. Muy bien. Vamos a la número 6. En la 6 es teoría. Ya, y dice así. Reconoce una propiedad de los compuestos orgánicos. ¿Son buenos conductores de electricidad? No, no son. A ver. La mayoría, en el caso del carbono o en caso, por ejemplo, de los no metales, no contienen electricidad, etc. No es como el caso del plomo o el cobre. ¿Son termoestables? No, no, bueno, nuevamente decir, no tienen conductores eléctricos. ¿Son solubles al agua? No, son insolubles al agua. ¿Presentan enlace iónico? No, pues, presentan enlace covalente. ¿Menor punto de ebullición? Sí. Tienen menor punto de ebullición. Eso sí tienen. Menor punto de ebullición. Listo. Esa historia nada más. Y le agrego acá como hacer un relax mental. Ya. Vámonos acá. Sigamos. Sigamos acá. A ver. Existen también los enlaces dobles. Simples, triple, ¿de acuerdo? Y acá dice bien claro, determina la cantidad de enlaces, ¿ya? Presentes en la siguiente molécula, ¿ya? Ok. Ahora. Acá sería 9, ¿por qué? ¿Por qué? Es que acá hay un enlace triple. Date cuenta. Profesor, pero acá está el otro enlace. Sí, hay otro enlace, pero date cuenta. Darte cuenta que acá los enlaces son de tres. HC o hidrógeno con carbono, tiene tres, tiene un, dos, tres. Acá también tiene tres, pero cada enlace, a ver, te voy a explicar de nuevo, ya para que quede claro esto y no haya que profesor, porque hay un ejercicio que justo, es ello también. Estoy aceptando, hijo. Un ratito, chicos. No hay que un compañero dice que no estoy aceptando. A ver. A ver. Lo estoy aceptando a todo el mundo. ¿No está? Ah. No se ve, pues. Ahora sí. Traten, chicos, de entrar a la hora, porque miren, si estamos entrando tarde, al final perjudicados van a ser ustedes. Ya, chicos, por favor, entremos temprano. ¿Ya? Bien. Sigamos entonces a lo que nos dicen el problema. ¿Ya? Vamos a ver lo que dice el problema. Tenemos que hallar o determinar la cantidad de enlaces que hay o que están presentes en esta imagen de enlaces, ¿no? Que hay ahora. A ver, te explico por qué hay 9. Escúchame lo que te voy a decir. Ante todo, hay que identificar los enlaces dobles y triples en cada molécula.
Por ejemplo, la molécula que tiene cinco enlaces dobles y dos de enlaces triples. En el doble, escúchame lo que te voy a decir, en el doble contiene un enlace sigma, ¿ya? Un enlace sigma, ¿bien? ¿Ok? En cambio, en el enlace pi, que es el que nos están pidiendo, que es este de acá, pi, 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 ¿ya? ¿Ok? Ya hay también, es a ver, en el doble hay el pi y el sigma, los dos, mientras que en el triple contiene el sigma 1, un enlace sigma y dos enlaces pi. En el enlace doble solamente hay un enlace en pi. Repito, un enlace pi, uno nada más que uno, es en el triple. En cam y ese tanto en el doble es uno. A ver, te lo voy a poner acá ya. Te lo voy a poner acá para que quede claro. Ese, a ver, nuevo. Ya. El pi en el doble es 1. El pi en el triple es 2. Ay, Dios. Ya está, es 2. Repito, ahí está, pi en el doble o en el enlace doble solamente hay uno, mientras que en el triple hay dos. ¿De acuerdo? Ahora, nos pide calcular el total de enlaces de pi. En total hay cinco. Tú miras por qué, profesor, hay cinco. ¿Ya? Y obviamente hay dos enlaces triples que contribuyen con cuatro enlaces pi. Es decir, darte cuenta acá. Veamos acá. Acá tú tienes los enlaces. Darte, a ver, que quiero agrandar esta figura para que tú la veas claro. Espera un ratito. Mira, acá está el gráfico. ¿De acuerdo? Mira lo que yo he hecho acá. Mira lo que yo he hecho acá. Y acá está. Acá yo tengo enlace doble, doble enlace e enlace triple. ¿Qué decíamos en el doble? En el doble hay un solo pi nada más. Acá tengo uno. En cambio, en el triple yo tengo dos. Entonces, estamos hablando 2 por 4, 8. Más un doble que tiene uno, ahí están los 9. ¿Quedó claro, chicos? ¿Está claro ahí? Digan sí, digan no. Si hay cuatro enlaces triples y yo te estoy diciendo que en triple hay doble, 4 por 2, 8. Y si hay un doble que está en el centro y hay uno, 8 más 1, 9. ¿Quedó claro, chicos? Confirmen. A ver, Roberto, vuelvo a repetir. Por eso es bueno que el concepto que le estoy dando. En el triple hay 2pi. Y si das cuenta en el gráfico, tengo 1, 2, 3, 4 enlaces triples. Si en cada, y en cada triple hay 2pi, 4 por 2, 8. 8. El otro pi que es 1 es en este doble, que solamente hay un solo pi. Y 8 más 1 te da 9. ¿Ahora sí quedó claro? Ahora sí. Rosa, ¿quedó claro? Eduardo, ¿quedó claro? Sí, por eso. Ok. ¿Ya? Emilio, ¿quedó claro? Victoriano, ¿quedó claro? Souli, ¿claro? Valeria, claro, que quedó claro. Por favor, respondan, chicos, no se queden callados. Vuelvo a repetir esta parte de acá, de nuevo. Vuelvo a repetir de nuevo esta parte de acá. En un enlace doble, el pi, no, no estoy hablando del sigma, porque no hice nada sigma. El pi, solamente hay un solo enlace pi, nada más uno. En el triple hay dos. En cada triple hay dos. Entonces, profesor, si tengo cuatro triples,
cuatro enlaces triples, y usted me está diciendo que en cada uno hay dos, 4 por 2, 8. Ya están los 8. Y en un enlace doble hay tan solo un solo enlace pi. Ah, ya. Entonces sería 8 más un enlace pi, un enlace pi que hay en el doble, ahí están los 9. Bien. Vayamos a la siguiente, a la número 9. Y acá sí vas a trabajarlo tú, porque acá te estoy pidiendo el sigma. Sigma. Entonces, profesor, voy a copiar esto ya, para que te des cuenta. Ya no es pi, ahora es sigma. En el sigma, por ejemplo, voy a poner acá sigma, ya sigma. Sigma. Ya. Ok. En el caso del doble, escucha bien, en el doble, solamente en el doble. Hay un enlace sigma también, como en el caso del pi. En cambio, en el triple, también tiene un solo enlace de sigma, nada más. Listo, ya te ayudé con esto, así hazlo. Comienza a trabajar. Vamos. Te doy exactamente 5 minutos porque el trabajo es parecido a la número. A la número 7 que lo acabo de hacer. Vamos. Mientras tanto, voy a tomar captura de los que están presentes ahorita. Ya, chicos, por favor, disculpen, no que estoy que. Voy a tomar asistencia, ¿verdad? Listo, listo. Ahora sí, sigo compartiendo para que vean y nos puedan comenzar a trabajar. Ya, ahí está. Oh. Perdón. A ver, vaya desarrollando, chicos. Comiencen a trabajar. Si se va el Zoom, ingresan al otro link que les voy a enviar. Hoy día quiero que me trabajen la 9 y la 10. Ahorita, por lo pronto, la 9. Vamos.
¿Quién lo hizo? A ver, el que lo hace, le voy a dar puntos ya para el examen que ya está cerca. Ok, no hay problema, hijo, no hay problema. Usted es tranquilo, yo nervioso. Vamos. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ya, yo le vi, Roberto. Roberto, ¿qué te iba a decir? Analiza tu respuesta. Ya, ahí veo un error ahí, fíjate bien ahí.
Entran al siguiente libro. A ver, chicos, vamos a ver acá. A ver, ya. A ver, en el doble hemos quedado bien claro que hay un solo sigma y un solo pi. En el triple hay un solo sigma y doble pi. Pero ¿te has dado cuenta de un detalle en la 9? Aparte de triple y de doble, hay también el simple. El simple. Entonces, los tipos de moléculas que se ve ahí es enlace simple, enlace doble y enlace triple. En el caso del sigma simple, solamente hay así, uno nada más, ¿ya? En el caso, por ejemplo, en el caso de contar los enlaces simples, escucha bien lo que te voy a decir, los enlaces sigma. Ya, en lo que es en cada enlace simple es un enlace sigma. Es decir, en un simple, a ver, voy a poner acá ya, de nuevo, sigma, sigma, simple. Hay uno nada más. Ya, chicos, hay uno. Voy a agrandar acá esta parte de acá. Hay uno nada más. Uno. Bien. En los enlaces dobles y triples hay un enlace, eso ya está claro. Contenemos los enlaces simples que hay siete enlaces simples. ¿Te has percatado que hay siete enlaces simples? Tan solo hay siete nada más. ¿Ya? Entonces, vamos acá a lo que yo he hecho. Ahí está. Ahí está. Profesor, pues que no parece igual. Es que sí, lo que pasa es que acá yo lo he descompuesto. El CH y el CH2 yo lo he descompuesto. Date cuenta, mira. El CH2, acá está. Sino que acá yo ya lo he descompuesto. Estoy descomponiendo todo, 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 todo lo he desarmado. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero saber, lo que quiero saber es los enlaces dobles, los enlaces triples. Y ahí aparte los simples. Entonces, te decía. En los enlaces dobles y triples, en los enlaces dobles y triples, ya, hay un enlace de sigma. Eso ya está claro. Ahora, si los enlaces simples hay, es decir, vamos a encontrar que hay siete enlaces simples de carbono y...
Entonces, tenemos los enlaces simples que hay 7 enlaces de carbonos, hay simples 6 también de carbono y lo que es H, o sea, hay CC y CH simple. En la primera que es carbono-carbono, que hay 7, y lo simple que hay 7. Más 6 me va a dar 13 enlaces de sigma. Además, vamos a encontrar también que enlace sigma en cada doble hay, y en cada triple también hay enlaces. Por lo tanto, estamos hablando que estamos viendo que hay lo que es enlace doble y enlace triple, que hay 1, 1, hay 1, 1. 13 más 1 me da 15. Ahora, hasta ahí estamos bien. Ahora, solamente yo estoy hablando del sigma, nada más del sigma. Ahora, vamos con el pi. Y acá tengo el sigma, ya tengo 15. Profesor, ¿por qué 4 en el pi? Veamos en el pi por qué 4. En cada enlace doble contiene un enlace pi, mientras que en enlace triple hay dos. Hay dos. Hay un enlace doble y un enlace triple, que es decir, 1 más 2 me da 3. Entonces, claro, en el caso del simple no aparece. No estoy contando yo. Sí. A ver, ¿cómo te puedo decir? No es que no aparezca. Pero sí está que sí se toma en cuenta. No es que no aparezca. Es como acaso yo te digo en matemáticas, el cero, si bien es cierto, no tiene valor, pero sí lo tienes que tomar en cuenta, por ejemplo, en números enteros, porque es el que va a permitir la separación entre los positivos y los negativos. En este caso también lo tienes que tomar en cuenta. ¿Ya? Pues yo estoy contando como 13. ¿Ya? Ahora, viendo bien acá, fíjate acá, fíjense acá, a ver, ¿quién tiene el audio prendido, por favor? A ver, tomando en cuenta acá, quiero que me digas tú, si yo te estoy diciendo, mira acá mi gráfico, por favor, quiero que veas acá mi gráfico y darte cuenta que hay un enlace doble. Es uno, y aparte tengo un enlace triple. Mira acá, si yo te estoy diciendo, profesor, yo te estoy diciendo, mira, ¿sabes qué? En el doble hay solamente un pi, y en el triple hay tres. ¿Qué error cometí yo acá? En el pi nada más. Te doy 3 puntos al que me dice el error que ha habido. En el pi nada más. ¿Qué ha habido? Míralo, yo te estoy diciendo que el pi en el doble hay 1, en el triple hay 2. Quiere decir que 1 más 2 me da 3. ¿Está bien mi respuesta de 4 o debería ser 3? Estamos hablando del pi nada más. Chicos, a ver, claro, ¿solamente cuánto? ¿Dos, hay tres o cuatro? Claro, muy bien Roberto Puma, exacto, muy bien, ahí está el trabajo entonces, recuerda, está el sigma, ya, y el pi. Acá, mira lo que te dice, indica la cantidad de enlaces sigma y el número de carbonos secundarios presentes en el, ahora estoy combinando esto de acá con esto de acá, con esto que acabamos de ver, todo esto. Te estoy pidiendo en la 10 que me digas enlace sigma, ¿cuánto hay? Y número de carbonos secundarios.
¿Y cuál es el secundario, su fórmula del secundario? ¿Cómo era el secundario? Secundario es CH2. Va, comienza con la 10. Veamos. Vamos, comienza. Cinco minutos te doy.
¿Cómo vamos, chicos? Roberto Puma, mándame tu respuesta a mi número de WhatsApp. Está muy bien tu respuesta. Envíamela para ponerte nota. Está bien lo que has hecho. El resto que no he hecho, por favor, hoy día me lo envía. ¿Ya? Me lo envía hoy día para poderlo revisar. Entonces. Roberto, ¿me escuchas? Mándame lo que me has mandado ahorita, mándamelo a mi personal. Mándamelo a mi personal, Roberto. El resto, por favor, necesito que me lo envíe hoy día, para revisarlo. ¿Ya? Hasta las 11:59 de la noche para revisarlo. ¿Ya, chicos? Y acá les envío también toda la información, ¿ya? Nos estamos viendo hoy día, ya por lo pronto, Eduardo, ahí tiene, Roberto tiene nota. Roberto, me lo envías, por favor, hijo, ¿ya? A mi WhatsApp personal. Roberto, ya, Roberto tiene nota por lo pronto.
Ok, Roberto, ya llegó ya. Gracias. El resto me lo envía. Yo, así como Roberto ya lo ha hecho, lo felicito, Roberto, buen trabajo. Esa es la respuesta. El resto también me lo envía, por favor, ¿ya? De un rato envío toda la información. Nos estamos viendo. Buen día.